Hola, muy buenos días, YouTube. Aquí el Pescador Rojas invitándonos a un nuevo video. Si no se han suscrito todavía, no sé qué les está pasando, porque tenemos un buen sorteo aquí ya casi por concluir. Una vez que el canal llega a los 1500 suscriptores, vamos a estar nombrando al ganador. Entonces, no sé qué están esperando, no sé qué les pasa. Suscríbanse hoy, activen la campana de las notificaciones, así para que no se pierdan la oportunidad de ganar. Hoy en día venimos aquí al local donde hemos estado viniendo durante los últimos 3, tal vez 4 videos. Y la verdad es que la pesca aquí me llama bastante la atención, porque aquí en este pequeño local hay gigantes, verdaderamente gigantes. En 2 videos hacia atrás venimos a este local y capturé lo que yo creo que sea mi récord personal, mi PB. Una lobina como de 6 libras y media. Te voy a estar dejando la lanza aquí por la parte de la descripción, aquí en la parte de abajo. Si no han visto ese video, vayan y miren ese video. Muy buena captura que tuvimos allí, me rompió mi vara. Y la verdad que desde entonces he estado viniendo aquí queriendo volver a sacar esa lobina, una lobina más grande, porque la vez que vine no traía mi báscula, entonces no pude comprobar si verdaderamente esa captura fue mi récord personal. Pero al igual, hoy en día estamos aquí, vamos a estar lanzando unos cuantos señuelos estilo swim baits y paddle tails. No se pierdan el video, que tenemos una muy buena aventura aquí por adelante. Sin más hablar, hay que pescar y nos vemos en el agua. Empezar aquí el día de pesca con el señuelo más grande. Esta es una decisión que he tomado un poco táctica aquí para provocar la mordida entre los peces grandes. Es mejor empezar con un señuelo grande y no empezar con un señuelo más chico y causar que piquen las lobinas más pequeñas, y luego en estar sacando pequeña tras pequeña, luego se empiecen a espantar los pescados y tengan de la presencia de uno aquí en mente y dejen de morder. Entonces, muy recomendable primero empezar con el señuelo grande. Entonces vamos a hacer el primer lance para ver qué nos da el día de pesca. ¡Picaron! Ahí está. La primera. Le dio duro. Le pegó duro. Tanto fue que por poco y me arrebata la caña de la mano. Bueno, YouTube, pues aquí tienen la primera captura del día. Como están viendo, una muy buena lobina. Yo le calculo como de unas 3 libras y media, posiblemente a las 4. Tenemos la báscula, la vamos a estar pesando para ver qué nos dice. 3 libras 11 onzas. Muy buena manera de empezar la mañana de pesca. Vamos a seguir aquí lanzando el señuelo gigante para ver si nos dan más capturas como estas o quizás hasta más grande. Bueno, voy a cambiar un poco la presentación y les voy a estar tirando un pequeño swim jig aquí como de 3 pulgadas y 3 cuartos, casi tirándolo a las 4 pulgadas. Voy a ver si este cambio de presentación sea lo necesario aquí para producir. Cayendo al agua. Mire. Decidiendo tirar un poco más a lo largo allá del canal, cayendo al agua, luego sentí la mordida. No es grande, pero pasé la primera. Ya pasa, ¿verdad? Desde aquí está la primera captura del día aquí con el pequeño swim jig. Bueno, pues no la gigante que andamos buscando, pero es a lo que venimos, la pesca, ¿verdad? Hice los primeros lances aquí con el señuelo grande, que todavía lo voy a estar tirando, solamente aquí decidí hacer un cambio, probablemente sea muy temprano y las grandes aún no se han arrimado aquí al dislace, y empecé a tirar señuelos un poquito más chicos. Lo que hice fue que decidí lanzar aquí a lo largo del canal, y al momento que el señuelo cayó, la lobina salió y le atacó. Bueno, hemos lanzado aquí varios señuelos. Voy a estar cambiando un poco la presentación a algo un poco más natural. Como están viendo, aquí tengo un señuelo que va a simular aquí una pequeña bluegill. Se ha oído bastante movimiento ahorita en lo que estaba cambiando de señuelo. Se escuchaba bastante movimiento aquí al acostado del canal. Entonces eso me está diciendo que probablemente ya se están arrimando aquí los peces. Entonces voy a ver si con esta presentación un poco más natural logramos las siguientes capturas. Ahí está.
Ahí está. Se siente grande. Se siente grande. El segundo lance aquí con señuelo nuevo. Se siente grande. Ojalá y sea mi PB. Ojalá y sea mi PB. Ojalá y sea mi récord personal. No quiero romper la caña. No, iré nomás. No quiero romper la caña. Y no quiero romper la línea. Lo que quiero es compartir esta captura aquí con ustedes. Entonces, mira, como están viendo, se pasó el señuelo por completo. Así es como deben estar comiendo. Entonces, estas se han visto que la han capturado anteriormente, probablemente hasta aquí su servidor. Pero la vamos a estar pesando para llevar el récord del día de hoy. Bueno, pues aquí tiene YouTube la primera captura con un señuelo que más o menos está representando a un bluegill, que es la carnada que están aquí siguiendo estos peces. Entonces vamos a pesar esta. Está la báscula, está en ceros. La vamos a pesar. Yo le calculo unas 3 libras y 3 cuartos, casi llegándole a las 4. Ahí está, 3 libras 6 onzas, entonces un poquito menos de 3 libras y media. Muy buena manera de continuar aquí la mañana de pesca. Nos vamos a estar tomando una pequeña foto aquí para Instagram y la vamos a estar liberando. Bueno, espero que estén disfrutando el video hasta este momento. Quería tomar esta pequeña oportunidad aquí para saludar a dos personas que han venido apoyando el canal desde sus inicios. Un gran saludo aquí al amigo Horacio Carolín Vega del estado de Chihuahua. Saludos, viejo. Gracias por siempre estar ahí en sintonía de los videos, siempre dejar comentarios, siempre dejar sus likes y seguirnos también en nuestras redes sociales. También quiero mandar aquí un gran saludo al amigo Omar Alejandro Lizondo, que también nos viene apoyando desde el estado de Tamaulipas. Un gran saludo, un fuerte abrazo, mil bendiciones. Gracias por la sintonía, viejo. Gracias por siempre apoyarnos. Entonces, si ustedes también gustan aquí de unos saludos del Pescador Rojas, síganos en nuestras redes sociales a través de Facebook o a través de Instagram. Les voy a estar dejando los enlaces aquí en la parte de la descripción, por la parte de abajo. Vayan, síganos, mándenos un mensaje, déjenos saber desde qué parte del mundo nos visitan y poco a poco los iré complaciendo ahí con los saludos. Ahí está. Bueno, pues aquí tenemos la siguiente captura para seguir aquí con la tarde de pesca. Muy buena lobina aquí, como de unas 2 libras y un cuarto quizás. Muy buena seña que van a estar picando. Entonces vamos a seguir aquí lanzando el pequeño swim jig. Hemos tirado unos varios señuelos, pero el swim jig la verdad es lo único que nos está dando un poco de resultados. Lo vamos a liberar, vamos a seguir pescando. Wow, buen calibre, buen tamaño. Mire, muy buena lobina. Mire, aquí es como casi de 4 libras. Mire cómo se comió el señuelo, pasadito a la boca. Buena lobina, buena lobina. Hice un pequeño cambio y me ubiqué aquí para el otro lado del canal. Normalmente me han visto pescar de la otra orilla, pero me estaba grabando otro video y estaba pescando aquí la pesca principal que se encuentra aquí sobre mi izquierda. Y la mordida estaba muy lenta, la verdad que las condiciones no son ideales para la pesca de bass, pero al estar pescando y intentando de grabar otro video, volví a llegar al dislace simplemente que de la otra orilla. Entonces decidí, ¿por qué no tirar? Hice 2 o 3 lances con los mismos señuelos que miraron anteriormente y logramos aquí esta captura. Vamos a pesar. Está en cero. Tres libras, 12 onzas. Casi las 4 libras. Entonces aquí muy buena adición aquí para el día de pesca. Llevamos una de 3 y media, una de 4, son 7 y media. Y la otra de 3 y 4 onzas, si no me equivoco. Entonces ya casi en el día de pesca llevamos alrededor de 12 libras aquí en este pequeño local donde acostumbramos a pescar.
Aquí este pequeño local forma parte del sistema de canales que conecta aquí al lago Okeechobee. El lago Okeechobee, si no me equivoco, es como el lago quinto más grande del país, siguiendo a los Great Lakes. Están hacia el norte allá, a lo que es Lake Michigan, Lake Superior y unos cuantos más. Pero aquí en el estado de la Florida, definitivamente es el lago más grande del estado. Y aquí por la parte de atrás, donde se ven esos árboles, aquí a mi espalda, se encuentra el lago Okeechobee. Y la verdad que ese lago se reconoce en el mundo como uno de los lagos mejores para la pesca de bass. Es por eso que aquí estos sistemas de agua que están cerca del lago, siempre, siempre vamos a tener muy buena oportunidad de que haya muy buena presencia de lobina de buen calibre. Entonces es lo que tenemos aquí. Es por eso que no salgo de este local ahorita por lo pronto aquí durante el verano, ya que la mordida de bass ahorita en el verano se pone un poco lenta por cuestiones de calor. Pero aquí donde hay movimiento de agua, casi siempre ténganlo por cierto que van a haber capturas.